A finales de los 70, en la ciudad de Cali, nació Carolina Gómez Correa. La niñez y parte de su adolescencia transcurrió en los Estados Unidos. Saltó a la popularidad al convertirse en Señorita Colombia en el año 1993, representando a la ciudad de Bogotá. En 1994, en Manila, representando a nuestro país en el certamen de Miss Universo, obtuvo el virreinato frente a la candidata de la India. La carismática reina contrae matrimonio con su novio de varios años, Nicolás Hoyos, con el que tuvo su único hijo, Tomás Hoyos Gómez. La relación de Carolina y Nicolás solamente dura 3 años. Incursiona posteriormente como presentadora de televisión en programas como Stars y Locos Videos. Carolina Gómez le da una nueva oportunidad al amor de la mano del periodista, productor y locutor Jaime Sánchez Cristo, del cual se separa años después. Su debut como actriz lo realizó en la telenovela El auténtico Rodrigo Leal, junto al actor argentino Martín Carpan en el año 2003, con quien sostuvo un tórrido romance en la vida real. Igualmente, años después sostiene una relación con el fotógrafo Camilo Matiz. Con su protagónico en la telenovela La viuda de la mafia junto al actor cubano Abel Rodríguez, Carolina obtuvo reconocimiento a mejor actriz en los premios TV y novelas. Participó en proyectos especiales como Tiempo Final, Sin Retorno y Mujeres Asesinas, además de la versión colombiana de Amas de Casa Desesperadas. Protagonizó igualmente junto al actor Víctor Mayarino la telenovela comedia La teacher de inglés. Carolina también ha incursionado en el cine en películas como Bluff, junto a Catalina Aristizábal, Víctor Mayarino y Luis Eduardo Arango. Hizo parte de la película El Paseo, una de las sagas más exitosas y controvertidas del productor Dago García. En la película Saluda al Diablo de mi parte, trabajó junto al actor venezolano Edgar Ramírez. Actualmente vemos a Carolina Gómez protagonizando la telenovela La Venganza de Analía, líder en sintonía en la franja AAA junto a los actores Marlon Moreno y George Slevy, donde caracteriza a Analía Guerrero, una estratega política que llega a cobrar venganza contra el hombre que, en su niñez, asesinó a su madre y quien a su vez es su padre biológico, pero ella desconoce ese vínculo. Desde hace más de 6 años, Carolina Gómez se encuentra casada con el empresario español Borja Aguirre. Les envío toda la buena vibra posible en estos difíciles momentos. Desde Cali, Colombia, les habló Javier Santamaría. Mil y mil gracias por su compañía. Hasta pronto.